Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Cordial saludo, amigos y usuarios de Proteger IPS. En esta oportunidad quiero comentarles sobre la psicología organizacional. La psicología organizacional es una disciplina científica o rama de la psicología encargada de describir, analizar y estudiar el comportamiento del individuo dentro de la organización o su contexto laboral. Este comportamiento se observa y se estudia ya sea desde la parte individual del trabajador, la parte grupal o la parte organizacional como tal. Ahora, la psicología organizacional persigue dos finalidades en sí. Primero, es la de potenciar las capacidades del trabajador y mejorar la calidad de vida de este en el ambiente laboral. Y como segunda finalidad, tiene la de mejorar la productividad en la organización. Para ello, el psicólogo organizacional debe intervenir en ciertos factores dentro de la organización. En este caso podemos hablar de la motivación, el liderazgo, la toma de decisiones. También podemos hablar un poquito de lo que es el riesgo psicológico dentro de la organización y otros temas pues también que tienen que ver con clima y ambiente laboral. Adicional a eso también medimos parte de lo que es la estructura y la cultura organizacional dentro de la empresa. Entre las tareas que realiza el psicólogo en una organización podemos encontrar varias que van enfocadas como hacer el estudio y el análisis de este comportamiento humano dentro del ámbito empresarial. Entre esas tareas o actividades que realiza el psicólogo podemos encontrar las entrevistas y valoraciones psicológicas, la aplicación de pruebas psicológicas como tales estandarizadas, ya sea para los procesos de selección dentro de una organización o también para valorar el candidato dentro de la misma empresa y poder hacer una promoción o una reubicación del candidato. Para eso inicialmente se hacen pruebas de tipo personalidad, competencias y para observar, digamos, algunas características de aptitud que debe tener el candidato para desempeñarse en cierto cargo dentro de la organización. Además de esas entrevistas, también el psicólogo puede llegar a aplicar encuestas o cuestionarios con el fin de medir y valorar ciertos factores organizacionales como los que comentaba anteriormente. En este caso se puede medir el clima laboral, se puede medir la cultura organizacional o se puede medir también además otro tipo de factores como en este caso el riesgo psicosocial que manejamos mucho acá en Proteger IPS. También otro elemento u otra actividad que realiza el psicólogo organizacional dentro de la empresa es la de asesorar a la gerencia en cuanto a las condiciones laborales que pueden influir psicológicamente en el trabajador, ya que si la gerencia es consciente de cuáles son las condiciones psicológicas que pueden afectar al trabajador, puede realizar ciertos cambios en pro de una mejora del ambiente laboral como tal. Otro elemento que realizamos también dentro de las organizaciones es el de contribuir a los programas de sistema de gestión y seguridad en el trabajo, ya que adicional a pues, lo que me he comentado anteriormente, nosotros podemos contribuir desde la parte psicológica para observar qué riesgos puede correr el trabajador a nivel psicológico dentro de la organización. También el psicólogo dentro de la organización se encarga de planear y desarrollar los programas de formación dentro de una organización, en este caso lo que conocemos como capacitaciones, que van enfocadas a tratar temas organizacionales y a mejorar el ambiente o clima laboral dentro de la organización. Proteger IPS, como estamos comprometidos con la seguridad, salud y calidad dentro de los procesos organizacionales, también ofrecemos ciertos servicios en cuanto a psicología organizacional. En este caso también ofrecemos las entrevistas y valoraciones psicológicas, la aplicación e interpretación de diferentes pruebas psicológicas para los ingresos de los trabajadores en sus cargos, ya que de alguna manera podemos darle a la empresa un perfil adecuado que debe tener el trabajador para ingresar a laborar en cierto cargo o no. También prestamos los servicios de asesoría psicológica en, digamos, cualquier situación que se puede llegar a dar dentro de la organización, especialmente a los comités de convivencia. También realizamos en este momento la aplicación e interpretación de las baterías de riesgo psicosocial. Ya en este caso las realiza una psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, que son las únicas con la licencia para realizar este tipo de evaluación. Y también prestamos los servicios de capacitación.
este caso cuando hay temas a nivel organizacional que se pueden trabajar desde el área psicológica, nosotros prestamos a las empresas capacitaciones en estos temas para que puedan completar su plan de formación. Ahora que conoce de qué se trata la psicología organizacional y los servicios relacionados a este tema que tiene Proteger IPS disponibles para que los emplee en su empresa, los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y además a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que no se pierdan ninguno de los servicios ni los contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes.